Y tú dirás, Jorge, pero qué locura estás diciendo. Cuando llegas a Estados Unidos, lo más seguro es que te dejen olvidado en una gasolinera como esta. Te voy a dar la clave de cómo sobrevivir incluso si no conoces a nadie en Estados Unidos. Y nos vamos a poner a la tarea de buscar la más barata. Para hacer tu primer teléfono en Estados Unidos están bastante bien. 3 paquetes de pan para sándwich te va a costar apenas. Seguimos con los huevitos, 1 docena de huevos por apenas. Seguido de eso tenemos un paquete de queso cheddar para acompañar con el sándwich con valor de. También tenemos este paquete de jamón que por cierto cuesta. Vas a necesitar cepillos que cuestan cerca de... También vas a necesitar una pasta de dientes. Muy posiblemente vas a necesitar desodorantes también. Si necesitan ropa, también pueden venir a comprar acá. Otro truco infalible que te puedo dar para encontrar un lugar donde vivir es muy fácil. En Estados Unidos es bien conocido, pero si tú vienes de afuera, muy posiblemente no lo vayas a conocer. Y es este. ¿Cuánto cuesta un cuarto en Estados Unidos? Colóqueme aquí de este lado cuánto fueron los gastos que hicimos totales para una semana de comida, para un teléfono celular y un cuarto. Esto es lo que necesitas. Pues así es, mis amigos, en una gasolinera como esta, la que está aquí justo atrás de mí, en una gasolinera como esta te pueden dejar cuando llegues a Estados Unidos por primera vez. Y tú dirás, Jorge, pero qué locura estás diciendo. Así es, carnal, cuando llegas a Estados Unidos lo más seguro es que te dejen olvidado en una gasolinera como esa que está justo atrás de mí. Pues el día de hoy te voy a dar la clave de cómo sobrevivir incluso si no conoces a nadie en Estados Unidos. Te voy a dar el paso a paso de qué tienes que hacer en tu primer día cuando llegues a Estados Unidos sin conocer a nadie. Y estamos hablando que es tu primer día, por lo tanto no constas de un auto, no constas de una bicicleta, ni mucho menos de una persona que te conozca. ¿Cómo te vas a mover? Entonces vamos a ponernos en situación. Tú llegas a Estados Unidos, nadie te conoce, nadie sabe de tu existencia y quieres sobrevivir en Estados Unidos. Pues vas a necesitar ciertas cosas que tienes que brindar desde tu país, que tienes que traer desde allá. Entonces es casi imposible sobrevivir en Estados Unidos si no traes esta cantidad de dinero. El primer gasto que vas a tener va a ser en transporte. El segundo gasto que vas a tener va a ser en vivienda. El tercer gasto que vas a tener va a ser en comida. Y el cuarto gasto que vas a necesitar tener va a ser un teléfono celular. Y ahora estamos llegando a Walmart para solucionar el primero, o digamos los primeros 3 gastos que son indispensables al llegar a Estados Unidos, que constan en un celular, en un transporte y en la comida. Así que véngase conmigo, vamos a descubrir cuánto es lo que nos gastaríamos en esos 3 primeros puntos y muy esenciales para poder sobrevivir en Estados Unidos. Vámonos. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es que vamos a dirigirnos al área donde están las bicicletas, que creo que ese sería el transporte más fácil de conseguir cuando más llegas a Estados Unidos. Ya ustedes vieron cuánto cuesta una bicicleta en Estados Unidos. En este momento nos dirigimos a buscar la más barata de todas y ver cuánto cuesta para que ustedes lo tomen en cuenta. Llegamos al área de las bicicletas y nos vamos a poner a la tarea de buscar la más barata de todas, la que pudiese ser la mejor opción para todos ustedes. Así que vamos a empezar a buscar y ahorita les digo cuál es la más barata. Bueno, mis amigos, descubrí que esta bicicleta vale $98 y es la más barata que actualmente tienen en Walmart, así que esta sería la mejor opción para todos ustedes. Claro, con el tiempo también te puedes hacer de amigos que incluso te puedan vender usadas, que puedes conseguir hasta por $20-$30 cada bicicleta, pero cuando nomás llegas y no conoces a nadie, esa sería la mejor opción para que te puedas ir viajar de un lugar a otro, porque estamos hablando de que en Estados Unidos no conoces, de que no sabes dónde están las paradas de buses ni cómo subirte a un bus. Es la mejor opción para no gastar en Uber cada vez, sería una bicicleta de $100. Ahora el siguiente punto que vamos a tomar en cuenta es un teléfono celular. ¿Cuánto puede costar un teléfono celular para una persona que recién acaba de llegar? Vamos a buscar la opción más barata, que sea un smartphone, para de esa manera te puedas comunicar, que puedas pagar tus deudas, que te puedas hablar a tu familia y avisarles que ya estás en Estados Unidos. ¡Vámonos! Para los teléfonos celulares tengo 3 diferentes compañías. La primera es Metro PCS, la otra es una compañía que se llama AT&T y la otra compañía se llama... La otra compañía, no sé si lo pronunciaré bien, pero se llama Straight Talk. Así que esas 3 compañías se podría decir que venden los teléfonos más baratos de Walmart y les voy a mostrar por qué. Vamos a ir primero con esta compañía, se llama Straight Talk. Ellos tienen planes, por ejemplo, aquí lo puedes ver, $35, $45, $55 y $65 por mes, pero son teléfonos prepagos como teléfonos tarjetas.
cajeteros en Latinoamérica. Ellos tienen varias opciones, por ejemplo, $399, $200, incluso hay alguno aquí de $39. Hay teléfonos de $39. Ahora, vamos a ver las cajas y vamos a buscar a ver cuál es el más barato disponible que sea un smartphone. Por ejemplo, digamos, ellos acá tienen este que cuesta $49. Este es un Samsung Galaxy A02S. Ahí lo pueden ver. Es un teléfono bastante bonito. Para ser tu primer teléfono en Estados Unidos están bastante bien. O si quieres, incluso puedes conseguirte uno más barato. Este cuesta $39 y es un TCL A3. Puedes comprarte uno de estos si crees que no te alcanza. O incluso si te quieres ir un poquito más caro, tenemos este otro que cuesta $59. $59. Este es de la marca BlueView 3. Ni siquiera sabía que existía una marca como esa. Tenemos un Samsung también de este lado a $79. Hay Nokia de $149 y el precio va a ir subiendo dependiendo qué teléfono es el que quieras agarrar. Hay algunos flip phone como estos, que son teléfonos como de doblar, que cuestan $29. Imagínate este, $29. Pero yo en lo personal te recomiendo teléfonos smartphone como estos que están acá, porque esos te van a dar opciones como, por ejemplo, tomar un Uber, pagar cuentas en el teléfono, descargar las aplicaciones para poder pagar cuentas o mandar dinero a Latinoamérica. La siguiente empresa que vamos a tomar en cuenta es T-Mobile, la que está aquí de este lado. Y T-Mobile tiene también, pero ellos venden más que todo SIM card. El teléfono más barato de ellos está en $69. Bueno, acá hay uno de $59 también. Y en lo personal, a mí me gusta utilizar mucho esta compañía que ustedes ven acá, que esa compañía se llama Metro PCS by T-Mobile. Ellos tienen teléfonos de $39, de $69, de $69. Esa compañía es muy buena, te da unlimited, todo ilimitado, por digamos $50, $40 al mes. Y el teléfono te cuesta $69 o $39, dependiendo qué teléfono quieres. Por ejemplo, mire este teléfono, súper bonito, por solamente $39 te lo puedes llevar. Simplemente lo agarras, pasas a la ventanilla y lo pagas y es tuyo. Entonces, hemos descubierto que los teléfonos están desde $39 a ilimitado, a la cantidad que tú quieras. Entonces, vamos a tomar en cuenta que vamos a comprar un teléfono de $50. Entonces, vas a gastar $50 del teléfono, pero eso sí, tienes que pagar también la línea, que te va a costar otros $50 más. Agreguemos otros $100 de teléfono. Ok, mis amigos, entonces ya solucionamos el transporte y también el teléfono. Ahora nos falta una de las cosas más importantes que también tenemos que tomar en cuenta, y esa es la comida. ¿Cuánto gastamos para una semana? Para este conteo voy a tomar una comida súper básica, súper sencilla, que cualquier persona pudiese comer, y algo que no te va a tomar mucho dinero. Vamos a agarrar 3 paquetes de pan de rodaja, que sería lo más fácil, lo más sencillo para poder hacer sándwiches, y no te llevará mucho tiempo hacerlo, y aparte eso es súper barato. Entonces estamos hablando que 3 paquetes de pan para sándwich te va a costar apenas $3. Seguimos con los huevitos, una docena de huevos por apenas $2.67, digamos $3. Seguido de eso tenemos un paquete de queso cheddar para acompañar con el sándwich con valor de $3. También tenemos este paquete de jamón, que por cierto cuesta $4.50, pongámosle $5. Por supuesto, no puede faltar las famosas sopas Maruchan, que son una caja de 12 sopas por apenas $3. Puedes incluir una tu caja de soda de $5, puedes escoger la que tú quieras, y eso te va a servir a mantenerte fresco si quieres también. Puedes incluirlo dependiendo cuánto dinero traigas. También, si te parece que la soda es muy dañina, puedes escoger 8 unidades de Gatorade por solamente $6. O también puedes escoger una caja grande de agua pura, para poder tomar el resto de la semana si no quieres gastar mucho. El agua pura, por cierto, está más o menos entre $3 y $3.50 la caja, que te trae como 24 botellas totalmente, así que es bastante. Por cierto, vas a necesitar cepillos, que cuestan cerca de $4 los 2 cepillos. También vas a necesitar una pasta de dientes, que la más barata está costando cerca de $3. Muy posiblemente vas a necesitar desodorantes también, puedes encontrarlos desde $6 para abajo, ya sea de mujer o de hombre. Ahora, yo les estoy dando la opción más barata, la opción más cómoda, la opción más sencilla de sobrevivir en Estados Unidos su primer día y su primer semana. Así que ustedes se pueden poner un poco más exigentes si desean. Por ejemplo, pueden comprar más cosas, si traen más dinero, pueden incluso pueden comprarse algo más lujoso como ustedes deseen. Ahora, si necesitan ropa, también pueden venir a comprar acá. Hay ropa, hay zapatos, que si ustedes quieren una segunda versión, también se lo puedo hacer. Pero en esta ocasión nos vamos a enfocar en eso, en los cepillos de dientes, la pasta de dientes, el transporte, la vivienda y la comida. Ahora sigue el punto más importante: ¿cómo conseguir dónde vivir en tu primer día en Estados Unidos? Vénganse. Pues
Pues nuestra visita a Walmart acaba de terminar. Ahora vamos en busca de un lugar donde vivir. Así es de que el orden de los factores no altera el producto. Ustedes pueden buscar primero el lugar donde vivir y después ir a buscar el Walmart. Pero para mí es mejor venir al Walmart y conseguir primero algo como llamar por teléfono y conseguir una bicicleta para poderse movilizar. Lo de la comida lo pueden resolver justo después de haber encontrado dónde pasar la noche. Así que vamos al siguiente lugar. Otro truco infalible que te puedo dar para encontrar un lugar donde vivir es muy fácil, muy sencillo. Aquí en Estados Unidos es bien conocido, pero si tú vienes de afuera, muy posiblemente no lo vayas a conocer, y es este. Justo lo que ves ahí cruzando la calle es una lavandería. Las lavanderías en Estados Unidos son muy populares porque son los lugares que los latinos colocan anuncios donde se renta un cuarto, una casa, un apartamento. Ellos siempre, por lo general, dentro de la lavandería hay un lugar destinado para colocar anuncios, y es muy probable que cuando tú visites una lavandería vas a encontrar en la parte de adentro un papel o algún anuncio que diga que se renta un apartamento, un cuarto o una casa. Por lo general están estos lugares destinados específicamente para que las personas vengan y coloquen sus anuncios. En este lugar podemos ver que no hay muchos, anuncios, pero por lo general siempre hay bastantes anuncios. Por ejemplo, mira, acá dice que necesitan una persona para limpiar un hotel. Ahí puedes ver, hay muchos anuncios por lo general. En esta justamente no hay, pero donde yo vivía antes, que es en Laurel, Maryland, ahí hay muchísimos anuncios como este. Otro lugar donde también puedes encontrar muchos anuncios de que se rentan cuartos, casas y todo eso son en las tiendas latinas. Por lo general, las tiendas donde vas a encontrar productos a la venta, ahí también vas a encontrar, y es muy fácil encontrar dónde están esas tiendas. Lo único que tienes que hacer es poner en tu GPS y buscar por medio del GPS qué es lo que hay a la redonda donde estás ubicado en ese momento. Si pones, por ejemplo, Laundrymart cerca de mí, si pones tienda latina cerca de mí, si pones panadería cerca de mí, bakery cerca de mí, entonces muchas veces tienes que poner los términos en inglés para que se te salga mucho más fácil. Así es de que ese es uno de mis consejos que te puedo dar. Y por último, pero no menos importante, está el hecho de que también puedes rentar una habitación de hotel barata. Se me olvidaba darles cuánto cuesta un cuarto en Estados Unidos. El cuarto va a estar de $500 en adelante, más o menos entre $500 y $600. Estoy hablando desde mi propia zona, del estado de Maryland, donde yo vivo, de la ciudad de Glen Burnie o de la ciudad de Laurel. Más o menos esos son los precios de esta región. A lo mejor tú llegas a un estado donde es un poquito más como New York, o a lo mejor tú llegas a un estado donde es mucho más barato como en Georgia. Dependiendo de los lugares a donde tú vayas, así mismo va a ser el precio de un cuarto. Así que sería bueno, de justo antes de salir de tu lugar donde vas a ir, pregúntale a los amigos, pregúntale a los conocidos que ya viven en Estados Unidos en qué zonas viven y cuánto es lo que cuesta. A lo mejor ellos no te quieren recibir. Puedes llegar por tu propia cuenta si te haces un ahorrito. Bueno, editor, señor editor, por favor, colóqueme aquí de este lado cuánto fueron los gastos que hicimos totales para una semana de comida, para un transporte, para un teléfono celular y un cuarto de $500. Al final, esto es lo que necesitas para poder empezar tu travesía por los Estados Unidos. Así que ya sabes, este soy yo. Ahora recuerda que tengo más videos hablando de esta temática, como por ejemplo, cómo conseguir tu primer trabajo en Estados Unidos. Por aquí te va a aparecer como sugerido. También tenemos videos como, por ejemplo, las cosas buenas, malas, qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que no tienes que hacer cuando llegues a Estados Unidos. Ha sido un gusto para mí estar con ustedes el día de hoy. Recuerden que yo soy Jorge Martínez. Les mando un fuerte abrazo a la distancia. Recuerden que se les quiere a gratis. Y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye. Yo me voy. Bye.